Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy viene a nuestro encuentro con esta carta de Pablo que escribe a los Filipenses, capítulo 1, del 1 al 11. Estamos iniciando. Comienza con esta carta diciendo que Dios llevará esta obra. Es Dios, el dueño de nuestra historia. Él lo llevará por delante. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los consagrados a Cristo Jesús que residen en Filipos, incluidos sus obispos y diáconos. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. Y siempre que pido cualquier cosa por todos ustedes, lo hago con alegría, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión de la buena noticia, desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que quien comenzó en ustedes la obra, esta obra buena, la llevará a término hasta el día final de Cristo Jesús. Es justo que sienta esto de todos ustedes porque los llevo en el corazón y porque participan conmigo de mis mismas bendiciones. Queridos hermanos, esto es esencial y fundamental lo que estamos diciendo nosotros aquí. Esto es lo principal, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos, lo que nosotros queremos, porque es Dios el que lleva por delante toda nuestra existencia y toda nuestra historia. Primero nuestra historia personal, ¿verdad? Porque todo es gracia de parte del Señor. Pero al mismo tiempo también recordemos que nosotros, al vivir en una comunidad y al estar, ¿verdad?, dependientes de una comunidad y al servicio, por otra parte, de nuestra misma comunidad, es el Señor el que nos da la fuerza para poder dar ese granito de arena en la construcción, ¿verdad?, de nuestra propia comunidad. Es por eso que Él dice gracia y paz de parte de Dios para toda la comunidad, no solamente un cuatijaño, ¿verdad?, una personita, nada más que nosotros dos y listo, y los demás entonces fuera de la comunidad. No. Y encima Pablo dice, doy gracias a Dios y siempre pido por todos ustedes, pido por la comunidad. Y Él agradece, así como Dios ha comenzado, dice, Él comenzó esta obra tan linda dentro de nuestra comunidad. Por lo tanto, es el Señor el que está también y vive en nuestra comunidad. Recuérdense aquella frase del Evangelio, como nos dice, allí donde estén reunidos dos o tres, en mi nombre yo estoy en medio de ustedes. El valor profundo, el valor entonces máximo, ¿verdad?, de la comunidad. Pidamos esta gracia, queridos hermanos, que podamos entender que nuestra religión, religarnos a nuestra existencia y a lo mental de nuestra vida, lo encontraremos gracias a nuestra comunidad. Y por eso que también nosotros tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros a nuestra propia comunidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.